Buenas noches, es el momento de la información en 10 Televisión. Noticias de nuestro ámbito más cercano en este lunes 21 de agosto. El pasado fin de semana ha sido negro en las carreteras de la provincia, con dos víctimas mortales y un herido en tres accidentes contabilizados. Por un lado, una mujer de 72 años, vecina de Úbeda, que falleció en la mañana del sábado al caer su vehículo por un barranco en una finca de olivar de su propiedad, en el kilómetro 3 de la carretera que une Úbeda con la localidad de Jimena. Otra mujer también falleció el sábado en una salida de vía del turismo que conducía en la JA4310 a su paso por Alcaudete. Se trata de una vecina de 33 años de Los Noguerones. También ayer se produjo una colisión entre un coche y un camión en la carretera de Chillueva, en la 6204, que se saldó con un herido de 28 años trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Pero hay otras cosas que les vamos a desarrollar en los próximos minutos. Antes, como siempre, los titulares. Un informe de la Diputación Provincial concluye que la moción de censura de Bejíjar no puede tramitarse al constatar que no se mantienen los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Electoral. Ya están en marcha los cursos de verano en la sede baezana Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Hoy, entre los platos fuertes, la charla coloquio entre el cantautor Paco Ibáñez y el poeta Luis García Montero. El Ayuntamiento de Úbeda ultima las obras de mejora en los centros de enseñanza del municipio de cara al próximo curso escolar. Comienza la Feria de Sabiote, hoy el pregón tras un fin de semana intenso de programación con la gala lírica y el concierto de La Guardia. El próximo miércoles 23 de agosto se celebra el Pleno del Ayuntamiento de Bejíjar, en el que se va a debatir la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala del Partido Andalucista Pilar Montes contra el alcalde socialista Andrés Gárate. En las últimas horas se hacía público el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Jaén, en el que se concluye que dicha moción de censura no puede tramitarse al constatar que no se mantienen los requisitos establecidos en el artículo 197.1 de la Ley del Régimen Electoral, la LOREC. El alcalde de Bejíjar, Andrés Gárate, afirmaba en las últimas horas que las conclusiones de este informe son claras y contundentes sobre la invalidez de la moción registrada, ya que una vez comunicada la expulsión de la concejala Pilar Montes y su situación como no adscrita, habría insuficiencia sobrevenida del quórum de la mayoría absoluta para la presentación y aprobación de la moción. La mayoría exigida sería de al menos 7 miembros de los que de derecho integran la corporación y no los 6 que avalaron esta moción. De manera contraria a lo que defiende desde el PSOE, la concejal del PA, Pilar Montes, sostiene que ella sigue perteneciendo al grupo porque la expulsión, para hacerse efectiva, debería haber pasado por la Comisión de Garantías que se estableció cuando se inició el proceso de disolución del Partido Andalucista. Cita clásica del mes de agosto. Esta mañana han comenzado en Baeza los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. 18 cursos y 7 encuentros conforman este año la programación que se va a desarrollar hasta el próximo 8 de septiembre. Especial protagonismo para la figura de Miguel Hernández, componentes de la talla de Luis García Montero, Manuel Chávez, Salvador Compán, Alberto Garzón o Federico Mayor Zaragoza, entre otros, para unos cursos que abordarán temáticas como la poesía y la literatura, el patrimonio cultural, el aceite de oliva, la música o las políticas europeas con el Brexit y el terrorismo como principales escollos. Hoy, entre los platos fuertes, la charla coloquio entre el cantautor Paco Ibáñez y el poeta Luis García Montero. Uno de los mensajes de Ibáñez esta mañana ha sido este. Y bueno, yo quería decir, ya que se habla de poesía, que la gente se entere de que el que se aleja de la poesía se aleja de sí misma. Entonces, a lo mejor ahí tomarán conciencia que poesía y él son la misma cosa. Entonces se dedicarán un poco más a la poesía y menos al fútbol. Luis García Montero no ha querido dejar la oportunidad de hablar de su admiración por Paco Ibáñez, conocido, entre otras cosas, por dedicar gran parte de su trayectoria artística a musicalizar grandes poemas de autores españoles, entre ellos Miguel Hernández. Tener a Paco aquí es un lujo, porque él ha sido y es un referente fundamental en la educación sentimental de muchas generaciones y de muchos poetas. Yo me eduqué leyendo a Lorca y leyendo a Neruda o leyendo a Gloria Fuertes,
pero me eduqué también oyendo a Paco cantar a Neruda, cantar a Lorca, a Góngora, a Gloria Fuertes, y cantar a la poesía. Y la verdad es que es un lujo personal para mí tener a un maestro tan cerca, y me parece que es una oportunidad importante para hablar con los alumnos y repetir lo que yo repito siempre, que los maestros no son los que nos dan información para trabajar. En los tiempos que corren, tener un trabajo es importante, pero hay otra cosa más importante, que es tener un oficio, una vocación, y los maestros son los que nos forman y nos contagian la pasión por nuestro oficio, y a mí la pasión por la poesía me la contagió, entre otros, Paco Ibáñez. El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez Maldonado, y el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo, han sido los encargados de inaugurar los cursos. Baeza es para nosotros un lugar emblemático. Estamos totalmente agradecidos al apoyo de todas las instituciones a estos cursos de verano, a la Alcaldía, a la Diputación, a la Consejería de Economía y Conocimiento, sin cuyo apoyo sería muy difícil llevar a cabo la actuación de la Universidad Internacional de Andalucía. Y los cursos responden también a las necesidades y a las inquietudes de los territorios donde tenemos las distintas sedes. Por eso no es de extrañar que los cursos de Baeza sean cursos centrados en la oferta cultural, sean cursos centrados en la poesía, sean cursos centrados en el olivar, que es un elemento imprescindible en la economía agroalimentaria de Andalucía, y tratamos de, con nuestros cursos, tratar de ofrecer soluciones a algunos de los problemas que presentan estos sectores. Para nosotros es un orgullo, una satisfacción, y sobre todo forma parte ya del entramado cultural de nuestra ciudad, las 48 noches que vamos a vivir, los cursos de verano, la inauguración, que parece que son una continuación de la Feria de Baeza y que parece que no termina hasta que no se inauguran los cursos de la Internacional. Y cómo no, pues agradecer tanto al rector como a la vicerrectora, a la Diputación y a la Junta de Andalucía la posibilidad que le dan a Baeza de ser en este día el eje de la formación, de ser en este día el eje de la excelencia cultural y sobre todo desde el punto de vista de la investigación y de la formación. Para nosotros supone que durante este tiempo Baeza, como digo, sea el centro, que podamos darnos a conocer también a aquellas personas que han venido para un tema formativo y que descubren en la sede de la universidad una ciudad que merece la pena venir y conocer per se, no solo por la oferta formativa, pero sobre todo supone un escaparate y una forma de darnos a conocer. Entre las temáticas de estos primeros 5 días se hablará de olivar y agricultura, de cambio climático, de astronomía, turismo o de terapia asistida con caballos centrada en la salud y el bienestar del animal de intervención. En cuanto a la programación cultural complementaria, 48 noches, el concierto inaugural lo ofrece hoy Tony Zenet. Se ultiman las obras y remodelaciones en los distintos centros educativos públicos de esta ciudad de Úbeda. Hace algunos meses el ayuntamiento mantuvo reuniones con los equipos directivos de estos colegios e institutos, que le trasladaron sus requerimientos técnicos. Llevamos desde que acabó el curso escolar por todos los centros educativos haciendo unas intervenciones más o menos integrales y de forma genérica a todas las demandas que nos piden los directores de los centros. Evidentemente hay muchas veces hay demandas que son de una inversión que se extralimitan de las competencias a nivel municipal que no son de mantenimiento, a las que podamos hacer frente, las hacemos frente, y las que no intentamos, bueno, pues coordinarnos o hablar o dialogar con la Junta, con la Delegación de Educación, para poderlas llevar a cabo. Pero vamos en tiempo muy, muy de sobra, vamos en tiempo tranquilo, se está trabajando bien, se está trabajando despacio y atendiendo a todas las necesidades que todos los directores de todos los centros públicos nos habían hecho llegar hacia el ayuntamiento. Es el concejal de mantenimiento, Jerónimo García, que asegura que se han atendido todas las peticiones de los centros y que se está trabajando con tiempo. Asegura que todo estará listo y preparado para cuando comience el curso en septiembre. Conformado con llegar este año el etíope. Las 50 familias que se dedican a la venta ambulante en Andújar esperan que durante el próximo mes de septiembre se lleve a cabo la puesta en marcha del Plan Andaluz de Activación de dicho sector, dotado con 2 millones de euros, con el que se pretende, como explican, incentivar el comercio ambulante. Entre las actuaciones, la renovación de la flota de vehículos, la convocatoria de cursos formativos y la agilización de los trámites burocráticos. Antonio Figueroa es el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Profesionales Autónomos
de Jaén. Es cierto que el plan de activación del comercio ambulante era 2015-2017, así lo reflejaba en Boja, y bueno, no se había puesto en marcha. Sí es cierto que la última reunión que mantuvimos no hace mucho tiempo, puede hacer como 2 meses aproximadamente, con el nuevo director general de comercio y la jefa de servicio, en la Dirección General de Comercio, nos daban pues una alegría importante. Es que a partir de septiembre se ponía en marcha, empezando por la renovación de flota, que va a tener subvención. Uh-huh. Estamos muy necesitados de renovar flota y era algo que lo van a poner en marcha a partir de septiembre. Y bueno, pues la vendedora ambulante a la que nos hemos enterado, evidentemente, muy contento. Figueroa también indica que la instalación de los puestos de venta ambulante en el mercadillo semanal de Andújar durante los martes festivos ha contado con una gran aceptación por parte de los comerciantes, así como el cambio de ubicación provisional del mercadillo debido a la feria de septiembre. La verdad que la aceptación ha sido muy buena por parte de los comerciantes, evidentemente, porque anteriormente, cuando era festivo en martes, se adelantaba al lunes. ¿Qué pasa? Todos los comerciantes ambulantes tenemos nuestro lunes en el que trabajamos habitualmente, y de esta forma nos hacían elegir entre 2 días y al mismo tiempo pagar la tasa de los 2, evidentemente. De esta forma, y con el acuerdo que se llegó con el ayuntamiento, pues evidentemente la satisfacción es al 100% por parte de los comerciantes. Hoy la DGT ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad, con el objetivo de que los conductores tomen conciencia de los riesgos del exceso de velocidad, que está presente en el 29% de los accidentes mortales ocurridos en carreteras convencionales. La operación concluirá el próximo domingo, día 27. Hasta entonces se van a incrementar los controles en carretera con participación del mayor número posible de medios humanos y materiales. Sobre todo se va a reforzar la vigilancia en las carreteras convencionales, en las que se detecta el 65% de las infracciones por velocidad. En la última campaña, realizada en el pasado mes de abril, los agentes de tráfico de la Guardia Civil controlaron la velocidad a 9.349 vehículos en las carreteras de la provincia, de los que 1.254 conductores fueron denunciados por exceso de velocidad, lo que representa más de un 13% del total. La DGT ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a esta campaña. Momento para los anuncios, hacemos un alto en el camino, enseguida estamos de vuelta con las noticias de este lunes 21 de agosto. Estamos de vuelta con las noticias de este lunes. Hemos hablado en esta casa con jiennenses que presenciaron o sufrieron alguna de las consecuencias de los ataques terroristas del pasado jueves en Barcelona. Han relatado cómo el ritmo de la ciudad vuelve progresivamente a la normalidad. Juanjo Santos es vecino de Quesada y conducía un autobús que llevaba a turistas chinos por diferentes puntos de Cataluña. Cuenta que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a pesar de encontrarse en las Ramblas, a escasos metros del lugar en que la furgoneta que arrolló a cientos de personas terminó su recorrido de 600 metros en zigzag. Pues yo estaba allí en el autobús, como se ve en la foto. Pero claro, yo estaba ajeno a todo lo que pasaba. Yo iba por el grupo de clientes que estaban allí en el jarro esperándome, pero claro, cuando de pronto vi que ambulancia, policía, pues claro, yo lo normal, digo, pues una capital, digo, pues un tirón que le han dado, una pelea o algo que había allí. Me enteré lo que pasaba cuando me echaron de allí y fui a dar la vuelta para entrar a coger a los clientes, que ya me encontré todo aquello presentado y ya le pregunté a la policía qué es lo que pasaba. Tampoco se dio cuenta de lo que estaba pasando en primer momento Jacinto, un uvetense que vive en la ciudad condal y que se encontraba paseando a unos 10 minutos del lugar en el que se produjo el ataque. Ha contado en conversación con esta casa que se encontraba enseñando la ciudad a unos familiares y que la noche de antes habían cambiado los planes para ese jueves, afortunadamente, porque esos planes pasaban por visitar Canaletas y las Ramblas. En cualquier caso, asegura Jacinto, poco a poco, progresivamente, Barcelona vuelve a tomar su ritmo y su pulso habitual. Y se queda con el lema, con la frase, nothing por, no tenemos miedo, aunque dice que algo de respeto sí que queda en el cuerpo.
En Quesada se vive los días previos a su feria de agosto. Como una de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de la localidad y la Asociación de Empresarios Comerciales y Profesionales de Quesada, el Andesala, la fiesta, se ha desarrollado en el municipio la primera feria de maquinaria agrícola, un evento dedicado al olivar en el que empresarios de la zona han expuesto sus productos de cara a la próxima cosecha de la aceituna, a pesar de que las previsiones no sean muy halagüeñas en cuanto a producción. Maquinaria agrícola, nuevas tecnologías, productos fitosanitarios, así como los aceites elaborados en la comarca, entre otra serie de expositores que se han dado cita hasta ayer domingo en el Parque de la Tercia. En esta primera muestra de maquinaria agrícola pues pueden ofrecer su maquinaria, sus productos, nuevas tecnologías, lo cual supone una oportunidad muy importante de cara a esta cosecha próxima que viene, que parece ser que no va a ser muy buena, pero bueno, hay que ir postulándose de cara al futuro. Ahora mismo los empresarios que hemos visto son todos de Quesada, ¿eh? No me esperaba yo eso. Y me gusta mucho más porque es una promoción de las empresas de su pueblo, de aquí de Quesada. Una experiencia empresarial que se ha puesto en marcha por primera vez y que pretende tener continuidad en el municipio quesadeño. Este fin de semana, Chillueva ha acogido su particular feria de ganado. Éxito de asistencia tanto de vendedores como de compradores. Desde la organización destacaban la variedad de animales que se han podido encontrar en los stands en esta edición. Casi todos los ganaderos de aquí de la comarca y vienen de Granada, vienen de varios sitios. Y animales, pues ahora mismo puede haber unos 100 o por ahí. Además, la feria ha incluido algunas novedades, como por ejemplo diversas muestras y exhibiciones con perros adiestrados para detectar el veneno, una de las principales problemáticas a las que se pueden enfrentar los ganaderos y que, sin duda, afecta a la fauna salvaje y protegida del parque natural en nuestra provincia. Ya es la octava edición de una feria de ganado que ha tenido una evolución progresiva de manera positiva. Este año, con muchas novedades, acaba de haber una exhibición de detección de veneno por parte de perros adiestrados. Mañana hay también un arrastre, ¿no? Es decir, que cada año van haciendo cosas diferentes y vamos, se ve el ambiente que hay este año aquí. Por tanto, dale la enhorabuena a la Asociación Ecuestre Alcoray, que junto con el Ayuntamiento pues se ha llegado a hacer una feria de ganado que hay que seguir manteniendo y que vamos a luchar para que siga así, de esta manera. En este evento han participado ganaderos de la zona de la provincia, pero también los hay llegados desde Granada y desde otros puntos de la comunidad autónoma. Como cada año, el Fran Rock and Blues Festival ha sumergido el Auditorio Torres Oscura de Torreperogil en música rock y blues. Este fin de semana se ha celebrado la 18ª edición de este afianzado festival, que se realiza en honor a Fran Peláez, quien le dio nombre y comenzó esta iniciativa. Un evento que recuerda el legado musical de este artífice, que falleció hace 10 años y cuya memoria sigue presente entre sus vecinos. El pasado viernes arrancó con las actuaciones de los grupos Uncle Sal, Jody Cashfinger y Cave Experience, quienes no dejaron indiferente a nadie y dejaron claro que el espíritu del rock y el blues sigue vivo en Torreperogil. Pero sin duda, los platos fuertes del evento se subieron al escenario el sábado. Manu Lambin, los Windowmakers y la vocalista Sari Score amenizaron una noche cargada de buena música y en la que los asistentes se quedaron con ganas de más. La participación de la neoyorquina Sari Score en este festival fue una oportunidad única en España de poder disfrutar de la que es para muchos la mejor voz actual de blues and rock a nivel internacional. Un par de noches en las que grandes músicos de todo el mundo dejaron con muy buen sabor de boca a un público entregado que espera poder seguir disfrutando de esta oportunidad durante muchos años más. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes.
yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the Bazar Celta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Continúa el calor en nuestra tierra y la de este lunes ha sido una jornada de altas temperaturas con aviso amarillo en buena parte de la geografía provincial. Hoy de nuevo se han alcanzado los 40 grados en Andújar y Linares, 37 en Jaén y Cazorla y 36 en Alcalá la Real. Temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas de ligero descenso. Los cielos han estado despejados con nubosidad de evolución en Cazorla. Los vientos han soplado flojos variables con predominio de la componente oeste durante la tarde. Para mañana martes, pocos cambios. Miramos, como siempre, las previsiones de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana martes seguirá el cielo bastante despejado en general en la provincia de Jaén, aunque durante el día en zonas de montaña se irán formando nubes de evolución. Tampoco se descarta que pueda haber de nuevo algo de calima o polvo en suspensión. Las temperaturas cambiarán poco, por lo que seguirá el calor. La localidad de Sabiote ya está de feria, fiestas en honor a San Ginés que se dan por inauguradas hoy con el pregón de Isabel Vilar Zamora. Días de diversión que han estado precedidos por un intenso fin de semana cultural y festivo con citas como el concierto que el grupo La Guardia ofreció el sábado en la Plaza de Toros o el concierto de Lírica Pídeme la Luna, Hoy me quedo en ella, con la actuación del barítono Santos Ariño, el tenor Gabriel Blanco, la soprano Nieves Romero y Juan Luis Bago al piano. Una gala cuyos fondos recaudados irán a parar a la asociación Pídeme la Luna de Jaén. Con imágenes de estos dos eventos les dejamos, gracias por la atención prestada y recuerden que nos vemos mañana en nuestro relato por la actualidad de la provincia aquí en 10 Televisión. En la cárcel de Villa, hoy me van a encerrar, pues los jueces castigan el delito de amor. Ella fue mi tormento, ella fue mi pasión, perdía la ingrata de mi amor, se rió. Cuando lejos de ella estaba, te vi en mi borriquillo gordo, hacia su ventana. Esta mi alma.
Oh.